Canal 6 TV. Con motivo de que ese 2017 no se convierta en un pesar para los ciudadanos al momento de pagar sus impuestos, el gobierno de Ixtapaluca ha determinado brindar descuentos a las personas que en los tres primeros meses del año realicen su pago de agua. En enero hay un 8% de descuento a los que vienen a pagar en este mes. El próximo mes de febrero será un 6% y adicional a la cantidad que resulte ya de este 6%, un 2% a los que han venido haciendo sus pagos. Y en el mes de marzo, un 4%. Para las personas vulnerables, se contempla un descuento del 38% en su pago de agua, más el descuento adicional del mes en que se presenten a pagar, y un 2% adicional si van al corriente. Con este apoyo, el gobierno municipal busca motivar para que la mayoría de los ciudadanos cumplan con la cobertura de este impuesto. El director general de ODAPAS manifestó que se espera superar lo alcanzado el año pasado en cuanto a recaudación, y con lo que se obtenga de dinero en este 2017, se continuarán realizando más obras que beneficien a la población. De 59 millones que se recaudó en el 2015, en el 2016 se cerró con un 59% de incremento a esa recaudación y que lo representa 94 millones de pesos, en números redondos. Esto pues permite ser más eficientes en las tareas que tiene el organismo, de limpiar canales, limpiar presas de gavión, hacer nuevos colectores, y hacer una serie de actividades que nos permiten estar a la altura de las circunstancias cuando se ven una contingencia. Por último, Julio César Cocapaz exhorta a la población para que no se dejen engañar por supuestos intermediarios para el pago del agua. Estamos metiendo mecanismos de seguridad para que esas personas no tengan la posibilidad de hacer ningún movimiento aquí en el organismo, pero que además estamos en las condiciones de que alguien que abuse de algún vecino, de alguna empresa, de algún negocio, va a tener responsabilidades, sin ninguna duda. Cuando tengamos evidencias de algún elemento, independientemente de que sea parte del organismo o ajeno al organismo, tendrá consecuencias. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.